Y el vértigo comienza como una sensación de aturdimiento que afecta el equilibrio físico y mental de las personas. Hoy les contamos cómo se produce esta enfermedad y qué tanto sirven los remedios caseros para tratarla. Yair Orozco nos preparó el siguiente informe en Cuida tu Salud. Muchas veces sentimos que incluso cuando estamos acostados o sentados, se nos mueve el piso o la cabeza se nos va de un lado a otro, pero todo está normal. Eso se traduce a veces en mareo o incluso muchas veces decimos que es vértigo. Pero, ¿qué es el vértigo? Para eso está Alejandro Restrepo, otorrinolaringólogo. Doctor Alejandro, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias. ¿Qué es el vértigo? El vértigo, digamos que es una sensación en que los pacientes refieren sentir que se les mueve el mundo, que se mueven ellos, que se mueven las cosas, pero que realmente no se están moviendo. Es una percepción de ellos. En conclusión, es un síntoma. ¿Pero es mareo igual? ¿Es decir, lo mismo? Es muy parecido, la sensación es muy similar, pero el mareo suele ser algo más como debilidad, como que sienten que se van a caer, que se van a desmayar, y el vértigo es más un síntoma que se refiere a sensación de movimiento. ¿Qué lo produce? Muchas causas, demasiadas, grandes, dos grandes. Hay un vértigo que es de origen central en el sistema nervioso central, en el cerebro, y un vértigo que es de origen periférico que está en una parte de adentro del oído interno. Alteraciones en cualquiera de esas dos pueden producir vértigo, pero también menos frecuente, problemas en el corazón, en otras partes pudieran dar sensación de vértigo. ¿Se cura o se alivia el vértigo? La mayoría de las causas tienen cura y tienen forma de aliviarse con un buen tratamiento. Doctor, mitos y verdades, ¿el agua de sal puede curar el vértigo? Puntualmente yo diría que no. Lo que pasa es que algunos pacientes puede que con tomar algo se sientan un poquito mejor, pero que eso quite el vértigo no. ¿Falso o verdadero, es hereditario? En algunos vértigos pudiera haber un componente hereditario. Por ejemplo, en la enfermedad de Menier, algunos se han descrito, pero no es lo más frecuente. ¿Ponerse de cabeza alivia el vértigo? No necesariamente, lo que pasa es que hay algunas maniobras que nosotros hacemos para aliviar el vértigo que sí hacen unos movimientos de la cabeza, pero ponerse de cabeza, no. ¿Puede ser crónico para toda la vida? Algunos tipos de vértigo sí pudieran ser casi para toda la vida, como la enfermedad de Menier, que es como una hipertensión, pues eso dura todo el tiempo. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahí tenían entonces las indicaciones de los especialistas. No recurra a los remedios caseros, como siempre. La invitación es a que consulte con los que saben. Esto es Cuida tu Salud.